El presidente de la República de Chile en la mañana del 11 de septiembre de 1973. A su derecha, el hombre que estará junto a él en sus últimas horas. En el momento en que mira a nuestra cámara, ya es prisionero en el campo de concentración de Chacabuco. Doctor Danilo Bartolín Fodic. ¿De dónde es? Yo trabajaba en La Moneda. ¿Es médico usted? Médico, sí. ¿Era militante de algún partido político? No. ¿Y por qué está aquí? Me llamaron por bando el 12 de septiembre. ¿Y desde entonces lo trajeron aquí? Estadio Chile, Estadio Nacional, Chacabuco. La Moneda ardía. Se respiraba con mucha dificultad a causa del humo y de los gases lacrimógenos. No quedaban ya prácticamente sitios de defensa por donde disparar. La situación era definitiva. Allende me dijo: tú has sido mi mejor y más leal amigo. Si yo quedo herido, pégame un tiro. Yo le dije: presidente, usted es el último que aquí debe morir. Cuando el presidente Salvador Allende entró en el Palacio Presidencial de La Moneda en 1970, le acompañaban no solo los mejores deseos del pueblo, sino también el odio de la reacción. Ello fortaleció su decisión de defender el cargo legalmente obtenido. Esto lo sabía también la esposa del presidente, Hortensia Bussi de Allende, llamada La Tencha. Porque él siempre dijo de que a él nadie lo sacaba del poder. Si llegaba a ser presidente de la República, él no abandonaría el poder como jamás lo traicionaría. Por lo tanto, Salvador consideraba que era su deber luchar desde La Moneda, que para nosotros es el símbolo del poder constitucional. Y así ha sido a lo largo de la historia chilena. Así que en la mañana del 11... él se fuera de madrugada con un grupo escogido de sus colaboradores y de los compañeros para defenderse de La Moneda, no era de extrañar. La proclama de la Junta Militar de Gobierno, Santiago, 11 de septiembre de 1973. Las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile declaran: primero, yo y un grupo de compañeros, junto al presidente Allende, llegamos a La Moneda alrededor de las 7:30 de la mañana. Él de inmediato se dirigió a su despacho. Momentos después, lo vemos aparecer con una metralleta y un casco puesto. Ambos elementos tienen una historia muy particular. La metralleta es la que le regalara el comandante Fidel Castro en su visita a Chile, con una inscripción que decía: a Salvador Allende, mi compañero de armas. En la noche de ese 11 de septiembre, un oficial golpista posa ante los fotógrafos exhibiendo el arma, especialmente la parte interior de la correa, donde el compañero Fidel Castro había escrito su dedicatoria. El casco, el mismo que usara el día 29 de junio para el tanquetazo, fue dado por el comandante Araya, edecán naval, para protegerlo de las balas que todavía se disparaban contra La Moneda. El 29 de junio de 1973, el segundo regimiento blindado salió de su cuartel en Santiago y ensayó el golpe contra el gobierno de la Unidad Popular. El comandante Araya, ayudante leal, tenía razones para preocuparse por la vida del presidente, porque en ese 29 de junio, las primeras balas disparadas por las armas golpistas estuvieron destinadas al Palacio Presidencial de La Moneda. El comandante Araya ya no está junto al presidente. Fue asesinado unos meses antes. El casco permanecía en un escritorio del despacho del presidente, con instrucciones precisas de no moverlo de ese sitio. Hoy, 11 de septiembre, nuevamente lo vuelve a usar.
El día anterior al movimiento militar de la Junta Militar de Gobierno, recibí la orden del presidente de la Junta, el general Pinochet, de asumir el mando de las unidades que tenían la misión de ocupar La Moneda. Este hombre pertenecía desde el comienzo al círculo de los conspiradores. Él quebró su juramento constitucional no solo el 11 de septiembre. ¿Quién es este hombre? ¿De dónde proviene? Soy hijo de un general de ejército, el general Javier Palacios Hurtado, quien vivió también muchos años en Alemania. Fue oficial de la Guardia del Kaiser en Frankfurt am Oder. Mi madre es descendiente de alemanes. Por eso siempre digo con orgullo que llevo el 50% de mi sangre alemana, de lo cual me siento muy feliz y orgulloso. En mi juventud estuve de instructor en la escuela militar. Posteriormente fui profesor, instructor en la Academia de Guerra y he estado dos veces comandado fuera de Chile. Durante 1963-64, en el ejército de Estados Unidos, en el curso para oficiales de carrera, en la Escuela de Infantería en Fort Benning, Georgia. Y posteriormente tuve el honor de haber sido designado por el espacio de casi dos años como adicto del ejército y de las Fuerzas Armadas, de la Fuerza Aérea y de la Armada, en Bonn, en la República Alemania Federal, de la cual, misión de la cual regresé recién a fines del año pasado, el año 72, asumiendo el cargo y ascendiendo al grado de general en el cual usted me encuentro actualmente. Entre las unidades de la reserva y de refuerzo, contaba yo con la unidad blindada que existe en Santiago, y al día 11 en la mañana, muy temprano, me tuve que hacer cargo de estas tropas porque la operación llamada Silencio obligaba a tomar una serie de medidas en que nadie, solamente ciertos oficiales y jefes, supieran de este movimiento hasta la hora que estaba prevista indicada en que la Junta iba a hacer su aparición por radio y televisión. Con ustedes se leerá a continuación la proclama de la Junta Militar de Gobierno. Santiago, 11 de septiembre de 1973. Las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile declaran, primero, que el señor Presidente de la República debe proceder a la inmediata entrega de su alto cargo a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. Segundo, que las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros de Chile están unidos para iniciar la histórica y responsable misión de luchar por la liberación de la patria del yugo marxista y la restauración del orden y de la institucionalidad. Firmado Augusto Pinochet Ugarte, general de ejército, comandante en jefe del ejército. Toribio Merino Castro, almirante, comandante en jefe de la Armada. Gustavo Lee Guzmán, general del aire, comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile, y César Mendoza Durán, general, director general de Carabineros de Chile. Augusto Pinochet Ugarte, cuando el 29 de junio los tanques blindados del segundo regimiento amenazaron La Moneda, el general Pinochet se coloca en su uniforme de combate para mostrarse ostensiblemente junto a aquellos que rechazaron esta acción militarmente insignificante. En la noche de ese golpe de ensayo, habla el presidente Allende, protegido por una plancha blindada. Pueblo de Chile, queridas compañeras y estimados compañeros de Santiago, deseo rendir homenaje a los que han caído, fundamentalmente rindo homenaje a las fuerzas leales del Ejército de Chile, de la Armada Nacional y de la Nación. ¡Viva las Fuerzas Armadas y Carabineros! ¡Viva Chile! ¿Qué ha ocurrido?
un grupo del regimiento blindado número 2 al mando del ex comandante Super. Silencio, compañero. Repito, ese regimiento rodeó La Moneda. Mientras sucedían estos hechos, repito, el comandante en jefe del ejército, junto con los generales Pinochet, Piqueren, Urbina y Sepúlveda, trazó el plan para reprimir a los subversivos. También esta era una tarea del ensayo de golpe, simular lealtad a la Constitución y al presidente, precisamente por parte del hombre que dentro de pocas semanas actuará en contra del mismo presidente y violará la Constitución. La maniobra diversionista resultó perfecta. El comandante en jefe, general Prats, es desplazado por la reacción de su puesto. Un año más tarde, muere en un atentado perpetrado por el servicio secreto de la Junta. En el momento en que Prats renuncia, el presidente Allende designa como sucesor al general Pinochet. El futuro golpista dispone ahora de todo el poder del comando militar. Santiago, 11 de septiembre de 1973. Primero, que el señor presidente de la República debe proceder a la inmediata entrega de su alto cargo a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. Firmado Augusto Pinochet Ugarte. Es un hecho revelador que después del golpe, Pinochet se dirige al segundo regimiento blindado para descubrir un monumento conmemorativo en honor de 7 soldados de ese regimiento que murieron durante el ensayo de golpe, mientras él jugaba su mascarada. Y cuando el 11 de septiembre vuelven a colocarse tanques delante de La Moneda bajo el mando del general Palacios, son los mismos del 29 de junio. Desde el 29 de junio, el tanquetazo, conocíamos la decisión del presidente Allende de trasladarse a La Moneda para un día como este. Por tal motivo, los médicos, el equipo de médicos personales del presidente, inició la construcción de un pabellón quirúrgico en La Moneda. Este pabellón quirúrgico fue terminado unos 10 días antes del golpe. Estaba totalmente equipado y en él permanecía 4 litros de sangre del grupo del presidente Allende. El día 11 de septiembre... On September the 11th... se llevó a efecto en forma coordinada... It took place in a coordinated way... Primeramente, un apresto. A preparation. Enseguida, una comunicación al señor presidente de la República. Then, a communication to the Mr. Allende. Para que entregara el mando de la nación sin derramamiento de sangre. So he will relate the power without any loss of blood. Sin embargo, el señor Allende se negó aceptar esta proposición. But Mr. Allende refused this proposal. Se ha lanzado una proclama de una supuesta junta militar de gobierno que exige la destitución del presidente Allende. El presidente Allende, haciendo honor a su tradición de revolucionario y de líder de la revolución chilena, está en La Moneda dispuesto a defender con su vida el gobierno popular y las conquistas de los trabajadores. La actitud del compañero presidente señala un ejemplo que debe ser seguido hoy día por todos los trabajadores chilenos, por todo el pueblo de Chile. La Fuerza Aérea el 11 de septiembre tuvo misiones aéreas y terrestres. Las misiones aéreas fueron de 2 clases. Operación Silencio,
es decir, colaborar al ejército para silenciar a las broadcasting del gobierno, que eran numerosas. Hacemos un llamado a todos los soldados del ejército de Chile, a los marinos, a los aviadores, a los carabineros, a desobedecer las órdenes de los oficiales golpistas, a no disparar contra el pueblo. Los carabineros, a cargo de la guardia del Palacio Presidencial, preparan la defensa. Aquí se transporta munición a la moneda. Soy el comandante Enrique Fernández, comandante de escuadrilla de la Fuerza Aérea de Chile. En el despacho del comandante de escuadrilla, esta vista aérea de la ciudad de Santiago, que en la noche anterior al golpe jugó un papel importante y que prueba cómo todo estaba preparado con anticipación. Bueno, en el presente mapa, a una escala aumentada, sacada por nuestro propio servicio de fotografía, se le hizo el briefing a los pilotos indicándole los blancos que tendrían que abatirse al otro día a primera hora. Estos blancos consistieron en el sector de sur de Santiago, donde estaban instaladas algunas antenas de las radios en ese momento leales al gobierno. Y en el sector norte de Santiago, también otro sector más o menos despejado, donde habían algunas antenas también de algunas radios. A los trabajadores le pido que no se dejen ultimar, pero al mismo tiempo que defiendan su dignidad. Una vez más, tenemos conciencia de que las fuerzas reaccionarias, sirvientes del imperialismo, ponen atajo al anhelo de un pueblo de conquistar por los cauces legales una vida mejor. Se ha dirigido al país el compañero presidente de la República, Salvador Allende. Esta es Portales, la primera de Chile. Yo soy el comandante Mario López Tovar, comandante del grupo de aviación número 7 de la Fuerza Aérea de Chile. Bueno, las acciones se iniciaron el día 11, desde muy tempranas horas de la mañana, a partir de un aeródromo al sur de Santiago. La acción se inició con el silenciamiento de algunas estaciones broadcasting locales partidarias del gobierno. Eran alrededor de las 10 de la mañana. Nos encontrábamos en el despacho. De repente el presidente Allende se dirige a su escritorio de trabajo, siempre con el casco puesto. Deja su metralleta sobre el escritorio, toma uno de los teléfonos negros a magneto con los cuales se comunicaba directamente con la radio y empieza a decir: aló, aló, aquí habla el presidente, quiero dirigirme al país. Al parecer, al otro lado de la línea, en los estudios de Radio Magallanes, habían dificultades técnicas para conectar. Contra las radioestaciones se emplearon cohetes y también proyectiles de los cañones de los aviones. Finalmente empieza a hablar, totalmente improvisado, con voz tranquila y serena. A nosotros nos impresionó mucho estas palabras. Eran palabras de despedida. Ellas serían finalmente las últimas palabras de Allende. Esta será seguramente la última oportunidad en que me pueda dirigir a ustedes. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación. Seguramente Radio Magallanes será callada. Y el mital tranquilo de mi voz no llegará a ustedes, no importa. Lo seguirán oyendo.
Las últimas palabras de Salvador Allende se escuchan todavía. Los trabajadores de Radio Magallanes permanecen en la emisora hasta que sus instalaciones son también destruidas. Siempre estaré junto a ustedes. Por lo menos mi recuerdo les dará un hombre digno que fue leal a la lealtad. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente. Tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Trabajadores de mi patria, el capital foráneo, el imperialismo, unido a la reacción, creó el clima para que las Fuerzas Armadas rompieran su tradición, la que le enseñara Schneider y que reafirmara el comandante Araya. Víctimas del mismo sector social que hoy estará en sus casas esperando con mano ajena reconquistar el poder para seguir defendiendo sus granjerías y sus privilegios. Me dirijo sobre todo a la modesta mujer de nuestra tierra, a la campesina que creyó en nosotros, a la obrera que trabajó más, a la madre que supo nuestra preocupación por los niños. Me dirijo a los profesionales de la patria, a los profesionales patriotas, a los que hace días estuvieron trabajando contra la sedición auspiciada por los colegios profesionales, colegios de clase, para defender también las ventajas que una sociedad capitalista le da a los pocos. Me dirijo a la juventud, a aquellos que cantaron, entregaron su alegría y su espíritu de lucha. Me dirijo al hombre de Chile, al obrero, al campesino, al intelectual, aquellos que serán perseguidos, porque en nuestro país el fascismo ya estuvo hace muchas horas presente, en los atentados terroristas, volando los puentes, cortando la línea férrea, destruyendo los oleoductos y los gasoductos, frente al silencio de los que tenían la obligación de proteger. La historia lo juzgará. Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y su destino. Superará otros hombres este momento gris y amargo donde la traición pretende imponer. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Inmediatamente después de las últimas palabras dirigidas por el presidente Allende al pueblo, inició la inspección de la moneda para ver las mejores posiciones de defensa del palacio. En este recorrido, un reportero de la moneda tomó varias fotografías. De este material, el cual fue en su mayoría destruido, solo se conservan 5 fotografías que muestran al presidente Allende vivo. Las últimas fotografías de Salvador Allende, 6 en total, luego de muchos rodeos, se publican en enero del 74 a través del servicio fotográfico del New York Times. Una de las fotografías muestra al presidente Allende todavía en su despacho. Las otras, durante su recorrido a través de la moneda,
buscando buenas posiciones de defensa. En esos momentos, junto al presidente también uniformados, carabineros, a su cabeza el general Sepúlveda, director general del cuerpo, de quien Allende en su discurso a las 8:55 horas dijo: en este instante señalo como una actitud digna que aquí está junto a mí el director titular de carabineros, general José María Sepúlveda, y que en este instante los aviones pasan sobre la moneda, seguramente la van a ametrallar. Nosotros estamos serenos y tranquilos. Con José María Sepúlveda, el director general de carabineros que permaneció leal al presidente, los golpistas no pudieron contar. Pero este era el hombre indicado para quien Allende encontró en su último discurso las palabras justas. Más el señor Mendoza, general rastrero, solo ayer manifestara su fidelidad y lealtad al gobierno, también será nombrado director general del carabinero. Afuera de la moneda, los carabineros cumplen ya las órdenes del traidor Mendoza. El Palacio de la Moneda deberá ser evacuado antes de las 11 horas. De lo contrario, será atacado por la Fuerza Aérea de Chile y Fuerzas Terrestres. Que se encuentran en la moneda, se les pide que abandonen de inmediato. Firmado, comandantes en jefe del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Director General de Carabineros. El general Sepúlveda se encuentra sin poder de mando en la moneda, razón por la cual el presidente Allende lo libera de sus obligaciones. Hacia las 11 horas, la guardia del palacio abandona sin armas y alzando pañuelos blancos el edificio cercado. Una vez comunicado el ultimátum de bombardear la moneda a las 11 de la mañana, iniciamos la búsqueda de un sitio de refugio antiaéreo. Nos decidimos finalmente por un lugar que quedaba en una de las alas laterales del Palacio de la Moneda, protegido por grandes muros. Hay carabineros y ciudad se escuchan más y más detonaciones de armas de fuego, de gran poder de fuego, y faltan 20 minutos para las 11, ¿y se sabe algo ya desde la moneda? No, absolutamente nada, porque ya en esto hace cosa de 5 minutos dejó de transmitir la última radio de la Marxista que estaba en este momento en funciones, que era la radio Magallanes. Esa era la última radio y fue acallada hace algunos instantes, tal como había prometido la Junta Militar, que tiene a cargo toda esta operación y todo este alzamiento, porque la verdad es que es un golpe militar muy serio y el presidente de la República, creo yo, que tendría que emitir alguna declaración o entregar lisieramente su renuncia para evitar unos males mayores. En estos momentos el presidente de la República ya no tendría ningún medio por el cual transmitir su pensamiento. No, en absoluto. No, por lo tanto, lo último que le quedaría para evitar un bombardeo a la moneda sería evitar el ultimátum, sería entregar su alto cargo, tal como dijo la Junta Militar en el comunicado número 1. Y en el comunicado número 2 fue cuando dio precisamente el ultimátum de las 11 de la mañana. Y creo que fui el único miembro del ejército que habló en dos oportunidades la mañana de ese día con el presidente de la República. En esa ocasión le hice presente al presidente de la República la actitud obstinada que tenía y que él sería responsable de llevar a la muerte a todas las personas que se encontraban dentro de la moneda. El presidente, en una actitud incomprensible, no accedió a renunciar al gobierno y no creyó que posiblemente sería atacado por la aviación chilena y por las fuerzas militares terrestres.
En esa oportunidad, tengo testigo del mismo personal que integraba la Prefectura de Investigaciones de La Moneda, de que el presidente Allende ordenó salir en un momento determinado a todo el personal que se encontraba junto a él, especialmente integrada por gente de la Guardia Personal y algunos médicos que se encontraban en La Moneda. Eran alrededor de las 10:30 de la mañana. Ya se había anunciado el ultimátum de la Fuerza Aérea de bombardear La Moneda a las 11:00. El presidente Allende hizo reunir a toda la gente que se encontraba en La Moneda en el Salón Toesca. Eran alrededor de 35 personas. Entre ellos habían ministros, subsecretarios, como Toa Almeida, Daniel Vergara, y colaboradores íntimos del presidente. Una vez reunidos en el Salón Toesca, nos dijo: solo tienen obligación de quedarse junto a mí mi guardia personal y todo aquel que tenga un fusil y sepa disparar. El resto puede abandonar La Moneda. Hay 10 minutos de tregua. Todos los que ahí nos encontrábamos decidimos quedarnos junto al presidente Allende. En La Moneda permanecen aún 35 personas. En contra de las mismas están movilizados un regimiento blindado apoyado por infantería y aviones de combate del tipo Hawker Hunter, listos para el ataque en sus bases en el sur de Santiago. Entre las 35 personas que se encontraban en La Moneda, había un grupo de 8 mujeres. Entre ellas estaban 2 hijas de Allende, Isabel y Beatriz, esta última embarazada de 7 meses. El presidente Allende me ordena que las acompañe y las saque de La Moneda. Yo me niego y le digo que yo voy a permanecer junto a él. Él me dice que la misión de acompañar a las mujeres es tan importante como quedarse en La Moneda. A pesar de ello, yo insisto en quedarme. Sin embargo, la acompaño hasta la puerta. Veo cómo abandonan La Moneda y Beatriz regresa. Me pide que le abra la puerta y la deje entrar. Yo le digo que las instrucciones del presidente son que abandonen La Moneda y le cierro la ventanilla de la puerta. Beatriz, llamada Tati, secretaria privada de su padre y muy estrechamente ligada a él, quería luchar en La Moneda. Nunca pudo superar el 11 de septiembre y en 1977 puso fin a su vida. Faltando 7 minutos para las 11 de la mañana. Eso querría decir entonces que los aviones que tendrían que cumplir esta misión estarían ya preparándose en sus respectivas bases. Se produce un llamado del Ministerio de Defensa, centro operativo de los golpistas, ofreciéndole al presidente, por encargo del general Van Choven, un avión para que abandonara el país, junto a sus familiares y un grupo de personas que le indicaron. El presidente da instrucciones que se le conteste en los siguientes términos. Un presidente no arranca en avión. Dígale al general que sepa comportarse como soldado, que yo sabré cumplir como presidente. Compañera Tencha, los golpistas querían poner a disposición del presidente Salvador Allende un avión para que él pudiera abandonar el país junto a sus familiares y sus colaboradores más íntimos. ¿Estuvo en discusión tal posibilidad entre ustedes? Jamás. A lo largo de una vida en común de tantos años, más de 30 años, conocía muy bien el pensamiento político y el pensamiento íntimo de Salvador. Salvador siempre criticó a los presidentes latinoamericanos que debido a golpes militares los ponían rápidamente en un avión en condiciones muy humillantes. Algunas veces tarde en la noche tenían que salir en pijama con su familia como huyendo al país. Él siempre sostuvo de que a él eso jamás le ocurriría. Durante
cuatro oportunidades se le pidió que se rindiera, garantizándosele la vida, y enseguida que se le llevaría al país donde él quisiera con su familia. En un momento se produce un llamado de un almirante golpista, el cual dice que se le comunique al presidente que el general Pinochet quiere parlamentar con él y que estaría en condiciones de enviarle un vehículo para que se reuniera en el sitio en que él se encontraba. El presidente dice: contéstele que un presidente digno recibe en la presidencia, que si él quiere parlamentar, que venga aquí a hablar conmigo. Son en estos momentos las 11 de la mañana. Esto estamos escuchando en los momentos culminantes del ultimátum que las Fuerzas Armadas han dado al presidente de la República y a quienes están en La Moneda. Y el momento culminante no llegó, porque las Fuerzas Armadas dieron una vez más muestras de su intención de evitar la violencia innecesaria, postergando el ataque. Ya había pasado las 11 de la mañana, la hora señalada para el bombardeo. Cada momento que pasaba nos favorecía. Pensábamos que tal vez no había decisión de bombardear La Moneda o que habría contradicciones dentro de las Fuerzas Armadas. En un momento dado, Allende dice que tiene hambre. Yo voy a la cocina y le traigo un pedazo de pan. En ese momento me di cuenta de que en la cocina habían unos pollos listos para cocinar. Yo pensé que tal vez el tiempo que debíamos permanecer en La Moneda iba a ser largo. Y decidí empezarlos a cocinar. Estaba buscando los ingredientes cuando siento el silbido de la primera bomba. A los pocos segundos estalla la bomba a muy pocos metros de donde yo me encontraba. Y la segunda operación fue batir La Moneda y la residencia de Tomás Moro, que se negaban a rendirse y hacían nutrido fuego de armamento liviano y pesado que estaba causando muchas bajas en las fuerzas terrestres. El primer rocket cayó exactamente a las 12 más un minuto o menos un minuto, no recuerdo exactamente la hora en este momento. En las acciones directamente participaron todos los pilotos de la unidad. El ultimátum de las Fuerzas Armadas está siendo cumplido en estos instantes. Aviones de guerra sobrevuelan la ciudad de Santiago y los estampidos que se han escuchado corresponden a cohetes lanzados por estas aeronaves de guerra. Fuego graneado de los francotiradores se intensificó. En los alrededores de La Moneda se dispara desde los techos y ventanas de los edificios del barrio cívico. Aquí están otros compañeros en posiciones de combate. Para los golpistas que temían estos disparos desde los techos, estos compañeros no eran más que francotiradores. Bando de la Junta Militar de Gobierno. Ante la pertinaz actitud de algunos elementos subversivos que pretenden resistir la decisión patriótica adoptada por las Fuerzas Armadas y de orden que todo el país conoce,
La Junta Militar de Gobierno declara lo siguiente: todas aquellas personas que insistan en la actitud suicida e irresponsable antes señalada serán objeto de un ataque definitivo por parte de los efectivos de las Fuerzas Armadas y de Carabineros. Los que fueran tomados prisioneros serán fusilados en el acto. El siguiente comunicado. Desde las 10:30 horas se ha requerido rendición de Salvador Allende. Y ante la negativa de este, se inició ataque aéreo y terrestre contra La Moneda. Con esta acción se persigue evitar derramamiento de sangre. Repito el comunicado. Desde las 10:30 horas de hoy se ha requerido rendición de Salvador Allende. Y ante la negativa de este se inició ataque aéreo y terrestre contra La Moneda. Con esta acción se persigue evitar derramamiento de sangre. Firmado, Junta de Comandantes. En los momentos en que se estaba dando esta notificación a la ciudadanía, pasan nuevamente los Hawker Hunter lanzando sus cohetes hacia el Palacio Presidencial. El relato vivo, el acontecimiento vivo en que cruza el cielo los aviones, las balas, es increíble. Nosotros estamos precisamente en este instante, el fuego se intensifica como culminando el ataque que ha debido realizarse sobre la Casa de Gobierno. Todas las personas que estén ofreciendo resistencia al nuevo gobierno deberán atenerse a las consecuencias. Segundo, toda industria, vivienda o empresa fiscal debe de poner toda actitud beligerante. Caso contrario, las Fuerzas Armadas actuarán con la misma energía y decisión con que se atacó a La Moneda con fuerzas de tierra y aire. Vienen nuevamente los Hawker Hunter. Se escucha sonido de avión, bombardeo, balas de todo calibre. Y vemos cómo las columnas de humo que emanan desde La Moneda pasan precisamente por sobre el lugar donde estamos, debido a que en estos momentos corre viento sur. Nosotros estamos a 3 cuadras hacia el norte del Palacio Presidencial. Vemos que la calle ha quedado totalmente desolada frente a todo este tremendo ruido que hacen los disparos de tanques, de tanquetas, de aviones, de armas cortas que están desde todos los lugares. La ciudad en estos instantes está un poco nublada y en este día gris, que es un día feliz para este país, estamos contemplando un hecho histórico que ha de recogerse durante mucho tiempo para poder confirmar la acción que habían venido realizando los demócratas durante largos 3 años del gobierno marxista. Para mí, los aviadores alemanes fueron ejemplares durante la Segunda Guerra Mundial. Melders, Galan, o Galán, no sé cómo se pronunciará, y no tengo en este momento más nombres, pero tengo un libro donde tengo la historia de todos los ases de la guerra. Y especialmente por el lado de Alemania es donde hay mayor número de ases, que fue una fuerza aérea muy eficiente la que montó Alemania en la Segunda Guerra. Mi hobby principal es la música, donde también estoy con los alemanes Mozart y Beethoven. Thank you.
estado siempre orgulloso de mi Fuerza Aérea, no solamente el día 11. El día 11 ellos coronaron mis aspiraciones. El bombardeo de La Moneda significó la coronación de sus aspiraciones, pero ya en 1973 se unía a ese orgullo el temor de que los instrumentos de la destrucción pudieran ser llamados algún día a rendir cuentas. Cuando nuestra grabadora seguía funcionando sin que él lo supiera después de la filmación, el general no quiso acceder a un pedido. ¿No se podría entrevistar uno de estos pilotos? No. Porque yo los quiero mantener anónimos, por razones obvias. No, y los pilotos yo no quiero que aparezcan en televisión. No, porque habrá gente que les puede hacer cargos. Incluso un hijo mío es piloto de esa unidad. Un teniente. De manera que no es conveniente por seguridad. Él es uno de los 14 pilotos que despegaron de este aeropuerto el 11 de septiembre. ¿Nos podría decir si ha participado al combate el 11 de septiembre? Sí, como todos los pilotos del Grupo 7 participamos en el combate del 11 de septiembre. Aquí otro. ¿Nos podría decir si ha participado en el combate el 11 de septiembre? Sí, en realidad, como todos los pilotos de este grupo, participé en esa misión. Al tercero ya lo conocemos, comandante de escuadrilla Fernández. ¿Usted también participó en este combate? Sí, señor. Comandante del grupo López. ¿Usted también participó en la acción? Sí, señor. El comandante del grupo López adornó luego su despacho con esta fotografía de recuerdo. La Junta le ofreció al presidente Allende en 4 oportunidades que se entregara, garantizándole la vida y dándole la posibilidad de que saliera fuera de Chile. No lo aceptó. Hasta que por último yo fijé un último plazo, o mejor dicho, la Junta fijamos un último plazo, y ese plazo al vencer se inició el bombardeo y la acción de combate como ustedes la deben haber visto. Yo creo que la destrucción del comunismo en Chile va a ser una labor de higiene hemisférica y que va a dar una lección a los países latinos de qué es lo que sucede cuando el marxismo se instala en el poder y comienza la destrucción sistemática y premeditada del capitalismo. La derrota del marxismo es de carácter internacional y esa es la preocupación de ellos, porque no se olviden de que Chile fue el primer país que por la vía de la elección pretendió llegar a las vías del marxismo y no lo consiguió. Un ejército, les repito, para poder ganar una batalla, y eso los alemanes lo conocen tan bien como yo, se gana quien actúa en forma más drástica en los primeros momentos. Si no analicemos la guerra israelí-árabe en las 2 oportunidades. Así que nosotros tuvimos que actuar en un solo día, bruscamente, para conseguir el objetivo que era derrocar al sistema marxista que tenía la Unidad Popular. Solamente le quiero decir al público europeo que tengan mucho cuidado con creer a la enorme propaganda que está gastando la Unión Soviética para presentar a la Junta de Chile como un gobierno fascista, cavernario, reaccionario. El hombre que luego del golpe defendía con tanta elocuencia a la honorable Junta, hoy ya no pertenece a ella. Durante el montaje de esta película sobre el 11 de septiembre de 1973, nos llegó la noticia de que aquellas imágenes de la Junta ya no incluirían al general Lee en el futuro. El acto de violencia del 11 de septiembre había unido a estos 4 conspiradores y los hizo primero agruparse como banda.
Pero aunque los miembros de la Junta intentaban demostrar su unidad todas las veces que les fue posible hacerlo, y por mucho que repartían distinciones y condecoraciones, siempre se encontraban bajo múltiples presiones. La resistencia creciente en el país, el movimiento de protesta fuera de Chile y el aislamiento internacional. Incluso para sus aliados originales, el Chile de los militares resulta por ello cada vez más sospechoso. La protesta mundial tenía que producir necesariamente contradicciones en el interior de esta junta, acerca de la estrategia y la táctica en el ejercicio del poder. Para defender su poder personal, Pinochet se vio obligado en julio de 1978 a eliminar de la junta un anticomunista probado como el general Lee, junto con otros 18 generales de la Fuerza Aérea. El jefe de la junta, Augusto Pinochet Ugarte, la pose segura del autócrata, no puede ocultar el hecho de que también su posición está amenazada. Las ruinas de la moneda no resultaron ser un cimiento firme para el reinado de los generales. El final del 11 de septiembre de 1973 dejaría constancia al respecto. Una vez que cesó el bombardeo, el presidente Allende dio orden de investigar los daños y las bajas. Después de un rápido chequeo, se comprueba que no hay ningún muerto, pero que la destrucción del palacio era bastante grande y los incendios venían por 3 o 4 sectores. Cuando el fuego se ha apagado y el humo se disipó, se abren las puertas del Palacio Presidencial de la Moneda para la visita. Concluido en el año 1786 por encargo de los dominadores españoles bajo la dirección del arquitecto italiano Toesca. Destruido en el año 1973, el primer día del dominio de la Junta. Estos muros calcinados conservaban como reliquia nacional la declaración de la independencia del país, firmada con su propia sangre por Bernardo O'Higgins, el padre de la patria. El documento hoy solo puede verse en este fragmento de una vieja película, ya que el original se quemó también en el fuego del 11 de septiembre de 1973. En ese mismo año 1973, tuvo lugar en La Moneda un acontecimiento que simbolizó el cambio social y político en Chile, contra el que se dirigió el odio de la reacción. Uno de mis recuerdos más imborrables de mi trabajo junto al presidente Allende fue el haber asistido a la ceremonia de entrega del premio Lenin de la Paz, que se efectuó en Santiago de Chile. Una ceremonia en La Moneda, la recuerdo perfectamente bien. Asistimos con mis hijas y también llevé a mi nieto mayor para que recordara un poco de la historia, lo que sería la historia de Chile. Tenía doble importancia para mí porque los dineros que correspondían al premio mismo se iban a destinar a un proyecto que yo le presenté al presidente, el de instalar en uno de los barrios más populares de Santiago una unidad de tratamiento intensivo para los niños. Esta unidad, que no existía en Chile, iba a llevar el nombre de la madre del presidente Allende. Estamos en deuda con Salvador. Y cuando volvamos a Chile, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es cumplir su deseo de construir este hospital especial para niños. El hospital para niños no se pudo construir, pero el dinero correspondiente al premio Lenin de la Paz se necesitó con urgencia para aliviar nuevas penurias. Este premio lo vine a recibir yo apenas llegada a México, de parte de la Embajada de la Unión Soviética.
y de inmediato se lo envié a La Habana a mi hija Beatriz, porque ella sabía mejor que yo las necesidades de la familia de los chilenos que estaban viviendo el drama de la separación de sus maridos, de sus hijos, de sus padres. El golpe fue tan brutal que mucha gente, así como murió, otras quedaron en campo de concentración, otras quedaron condenadas a una reclusión en sus hogares. Y así supe después con gran satisfacción que muchas de ellas recibieron parte de este premio, entre otras la familia del doctor Danilo Bartulín, mientras él se encontraba en el campo de concentración de Chacabuco. Los otros blancos fueron el Palacio de la Moneda, ubicado en el sector céntrico de la ciudad, y la residencia de Tomás Moro, ubicada en el barrio Alto de la ciudad de Santiago, al este del centro de la ciudad. Una vista aérea de la residencia del presidente, la casa de la familia Allende. Aquí vemos cómo el presidente la deja el 29 de junio rumbo a La Moneda. El día del golpe de ensayo, él se había quedado en Tomás Moro hasta alrededor de las 11:30 horas. Por ello, los golpistas habían establecido que la residencia de Allende sería uno de sus objetivos aéreos. Aunque ese 11 de septiembre, Pinochet sabía que el presidente había llegado temprano a La Moneda. Efectivamente, el presidente Allende llegó el día martes en la mañana, aproximadamente minutos antes de las 8 horas. La razón que tenía el presidente era que le habían llegado las informaciones desde Valparaíso que la escuadra se habría sublevado. La atención entonces la concentró en Valparaíso. Él estuvo ahí durante toda la mañana. En Tomás Moro, y esto también lo sabían los golpistas, solo se encontraba la esposa del presidente. La Moneda fue atacada exactamente alrededor de las 11:45 de la mañana del día 11 de septiembre y simultáneamente atacada la residencia de Tomás Moro. Posteriormente se recibió la orden de atacar el Palacio de Gobierno, La Moneda, y el edificio de Tomás Moro, Casa Presidencial. El día 11 de septiembre no hicieron otra cosa que colocar sus proyectiles en los blancos que se le habían asignado. La información que recibimos también en este instante es que en la residencia presidencial de Tomás Moro se está sucediendo a el bombardeo de ese lugar, de ese recinto, que tiene evidentemente atemorizados a los vecinos. Simultáneamente con la acción que se realiza sobre el centro de la ciudad, está entonces efectuándose esta otra acción paralela en la residencia particular del presidente de la República. Un impacto de cohete. Luego irrumpe la soldadesca saqueando todo lo que le parece utilizable. Lo que queda es destruido. En el exilio mexicano de La Tencha, mucho es lo que recuerda los años en los cuales La Moneda era la sede de Salvador Allende. Y mucho recuerda aquí las horas pasadas por la familia en la residencia del presidente. Pero no son solo recuerdos. Aquí continúa escribiéndose la historia de la resistencia chilena, que es también la historia de la solidaridad internacional. La felicidad de Chile comienza por los niños. Un anuncio de días felices. Un bordado que muestra a Chile como una cárcel, realizado por mujeres cuyos familiares se encuentran desaparecidos, destinado a la venta en actos de solidaridad en todo el mundo. Soy un muñequito chileno y quiero trabajar por los niños de mi patria. Estoy hecho de restos de lana. Una vista del campo de concentración de Chacabuco, tallada allí mismo por un prisionero. La Tencha, que vive en este cuarto y sigue completando su interior, continúa la lucha de Salvador Allende. Desde el 11 de septiembre de 1973,
cuando se perpetró el crimen que ha sumido a Chile en la noche del terror, la casi totalidad de los pueblos del mundo nos han expresado su generosa solidaridad. Los chilenos valoramos la amplitud del movimiento de apoyo a nuestra justa causa antifascista. Apreciamos en primer término la actitud de la Unión Soviética, de los demás países socialistas y de todas aquellas fuerzas democráticas que nos prestan una ayuda consecuente. Cuando las más lejanas cárceles de Chile, los presos del régimen fascista escuchan clandestinamente las emisoras de Radio Moscú en sus pequeños receptores a pila, un sentimiento de esperanza estremece a nuestros compatriotas, que saben así que no están solos, que la gran patria socialista no los olvida, y a luchar por la paz, por la distensión, por la amistad entre los pueblos, están luchando también por ellos. Hortensia Bussi de Allende, La Tencha, una embajadora de la resistencia chilena, internacionalmente valorada como combatiente por la libertad de su país, estimada digna en el año 1977 de recibir ella misma un premio Lenin de la Paz. Esta recompensa la entregaré a la causa de la resistencia chilena. Me siento, pues, con mayores deberes que antes y a ellos debo consagrarme. Segura de que, como dijo el compañero Salvador Allende en su última intervención, más temprano que tarde y a través de la lucha, se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. Es una prueba para la autoridad moral de los Allende que la radio golpista se sirviera de su nombre para desmoralizar a la resistencia en el país. En el mediodía del 11 de septiembre de 1973, la emisora local de Valparaíso dio a conocer esta noticia falsa. En la capital fue necesario atacar el Palacio de la Moneda y la residencia presidencial de la calle Tomás Moro, obteniéndose finalmente la rendición del expresidente de la República, quien hizo abandono de la Casa de Gobierno por la puerta de Morandé 80. Francotiradores apostados en edificios públicos circundantes al palacio sostuvieron permanente tiroteo sin que se comprobase la intención de dicha acción en cuanto al objetivo de eliminar a Salvador Allende o evitar que éste abandonara el lugar. La familia del expresidente se encontraba protegida en la escuela militar, donde aún permanece. Se informó que el señor Allende saldría en horas de la tarde del país con la protección necesaria para su seguridad personal. Desde las 9 de la mañana, en que prácticamente acordonamos la Moneda, hasta mediodía, en que con la coordinada acción de la Fuerza Aérea, que efectuó primeramente el bombardeo con los Hawker Hunters, y posteriormente, ante la intimidación de rendición que se le exigió al señor Allende y que no fue aceptada en dos oportunidades, incluso habiéndosele ofrecido que abandonara el país con su familia donde él quisiera en un avión, inicialmente en un helicóptero, y que fue negada, recibí la orden de avanzar con mis tropas y de ocupar la Moneda. Objetivo que logré alrededor de las 2 de la tarde, y el avance este fue muy lento debido a la acción de francos tiradores que nos disparaban a mansalva desde todas las direcciones y periferia de lo que aquí se llama barrio cívico. En realidad fue una tarea ardua en sus comienzos y difícil. Después del bombardeo, vi al presidente Allende en una de las posiciones de combate cómo disparaba su metralleta tendido en el suelo contra los militares golpistas. Pero la parte más difícil fue la que nos correspondió dentro de la Moneda, porque la Moneda no solo se defendía con fuego de armas, sino que con fuego del incendio que habían producido el cañoneo de los tanques y la acción de la aviación. Eran alrededor de un cuarto para las 2. El presidente Allende me envió al primer piso a ver la situación de los otros compañeros. La Moneda ardía. El agua corría por las escaleras. Ya no habían sitio de defensa. En el primer piso me encontré con 3 o 4 compañeros que estaban en una pequeña pieza. De repente, y en forma
brusca, entran 10 a 15 militares. Nos tiran al suelo, nos amenazan con sus armas y nos arrastran fuera a la calle. Me encontraba en la calle, tendido en el suelo. Escucho una voz de un militar en el interior de la moneda que dice: los que están en el segundo piso tienen 10 minutos para rendirse. Sin embargo, los disparos en el interior de la moneda continuaban. Señor presidente Allende, después de disparar su metralleta sobre nuestras tropas, hago presente que hay un general herido, que un oficial le salvó la vida porque se colocó delante y está herido en una mano. En realidad tuve mucha suerte, la herida fue muy leve, fue un rebote de un proyectil en que afortunadamente me salvó la vida un joven oficial, un teniente del regimiento Tacna de Artillería que iba en ese momento en mi plana mayor. El joven teniente que aquí se menciona se llama Armando Fernández y fue rápidamente ascendido a capitán. Cuando en el año 1976 en Washington, Orlando Letelier, ex ministro del gobierno de Allende, fue víctima de un atentado, se descubre que Fernández es uno de los autores. Entretanto, Isabel Letelier inició una querella por asesinato ante un tribunal norteamericano. Y me cortó prácticamente una venita y eso es muy, es decir, es muy llamativo en cuanto a sanguíneo, pero no es muy doloroso en cuanto a herida. El presidente caerá en la última batalla. Junto a él cae la democracia chilena. Pero la televisión de la Junta convierte a este general por una leve herida en víctima y héroe de ese día. General Palacios, quien estuvo a cargo de la operación para ingresar al Palacio de la Moneda. En la mano muestra los rostros de una bala, producto de una metralleta disparada por un elemento del grupo de amigos personales del expresidente Allende. Felipe, Mauricio, Aníbal, Pascual, Eduardo, Julio, Carlos, David. Ellos cayeron en la moneda o fueron asesinados luego del combate. El general Palacios, arriesgando su vida, con gran decisión, fue el segundo en entrar, abriendo fuego al interior del Palacio de la Moneda, donde se le recibió con fuego graneado de todos los tipos. Ya en el interior de la moneda, y buscando pieza a pieza, dependencia a dependencia, dónde ubicarlo, porque no se olviden que la misión mía era exigirle, intimidarle rendición. Yo no voy a renunciar. Tenía las manos llenas de pólvora y llenas de vainilla hasta el último momento. Él disparaba contra nosotros. ¿Quiénes fotografiaron al presidente? El Servicio de Inteligencia Militar, cuyas fotos están registradas. Esta es una de las fotografías que la Junta tiene registradas y que nunca autorizó su publicación. Otra fotografía. Dice textualmente, perdón, a Salvador de su compañero de armas, Fidel Castro. ¿En qué lugar exacto apareció esta...? En las manos del señor Allende en los momentos que entramos a la oficina cuando ya estaba muerto. Los defensores de la moneda fueron muertos o apresados. Aquí se eliminan las huellas de la batalla que, una vez terminada, plantea el interrogante acerca de su sentido. Naturalmente, los golpistas hubieran preferido que Salvador Allende hubiese abandonado la moneda sin luchar. No porque querían evitar un derramamiento de sangre, sino para procurarse una entrada más favorable en la historia de Chile. Como todos lo saben, los golpistas no escatimaron la sangre del pueblo. Desde su puesto de combate, Allende obligó a los generales golpistas a usar sus armas, obligándoles a presentarse al mundo
con sus uniformes cubiertos con la mancha del deshonor, con sus manos ensangrentadas. Los que decidieron militarmente la situación a su favor no alcanzaron, sin embargo, la victoria. Esta fue obtenida por el compañero presidente en esas últimas horas en La Moneda. La hora de su muerte se convirtió en la hora del nacimiento de la resistencia chilena. Siempre él dijo de que La Moneda solo lo sacarían lo que en Chile se llama en pijama de madera, o sea, un féretro, un ataúd. Y así se cumplió la voluntad de Salvador. Su muerte heroica es un ejemplo más, entonces, de su consecuencia de su vida política. El cuerpo sin vida de Salvador Allende, presidente de la República de Chile, es retirado de La Moneda. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente. Tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Hace poco fui a Cuba a convivir con mis nietos, los hijos de Beatriz, que viven en La Habana. Los encontré hermosos, crecidos, sanos y muy cariñosos. Tati dejó dos pequeños hijos, Maya, que tiene actualmente 6 años, y Alejandro Salvador, que tiene 4. Y ellos son felices en La Habana y crecen al calor de la Revolución Cubana. Alejandro, en homenaje al comandante Fidel Castro, que era su nombre en la clandestinidad, que él usaba en la clandestinidad. Y Salvador, en homenaje a su abuelo. Salvador Allende tenía 3 hijas, de las cuales Beatriz trajo al mundo su nieto más joven. El compañero Fidel Castro dispuso en un decreto especial que el niño nacido en Cuba pueda llevar el nombre de su abuelo, Alejandro Salvador Allende. Digan ustedes, sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile!